Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Nabil en Casa. Oigan, les quiero enseñar que el otro día nos regalaron unos elotes y estos ya estaban secos, o sea, estaban duros, ya no los pudimos comer, pero estaban bien bonitos los colores, así que los pelé y los puse aquí. Así que los quiero poner como de tipo de decoración, a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a empezar con este video. Recuerden suscribirse, aquí abajito hay un botón que dice suscríbete, dale like, compartir y comentar. El día de hoy vamos a hacer limpieza en el patio porque bueno, ya hacía falta, estaba demasiado sucio. Y aparte ya había hierba, nuestros árboles ya necesitaban una buena poda. Así que nos pusimos manos a la obra y empezamos a darle amor al patio. Nosotros decimos eso, darle amor a nuestro patio. Esta área sobre todo ya la queríamos arreglar porque, bueno, ya no habíamos terminado. Yo había empezado a arreglar ahí donde están los cactus y la verdad como hay muchas piedras sí se me hizo demasiado pesado. La otra vez entonces mi esposo fue el que me ayudó con lo de las piedras. Así como yo ando aquí quitando hierba y todo, pues cada quien hace alguna cosa diferente. Mi esposo igual quita hierba en otro lado, mis hijos mientras van barriendo o van haciendo ahí lo que nosotros les digamos, pero todos hacemos algo. ¿Quién más como mi esposo cree que si le pegas al árbol te va a dar frutos? Estos eran creencias de nuestros abuelos, ¿no? Creo que yo me acuerdo, mi abuelita sí nos dijo. No recuerdo, pero mi esposo ya está pegándole. Como ahorita ya no es temporada de lluvias, pues ya no hay tanta hierba, pero esta es la que se quedó igual de pues hace como 2 meses y no la cortamos. Y ya ven, si tú no cortas tu hierba ahí cuando está pequeñita, pues se te va haciendo cada vez más grande y todo se te va llenando de hierba porque pues caen sus semillas. Y no, y aparte la queríamos cortar porque ¿qué creen? Que hay una plaga de chapulines así alrededor. No sé si recuerdan en algunos videos anteriores cuando yo tenía el huerto y que todavía no teníamos la barda, había demasiados chapulines, como que llegó una mega plaga. Pues hacia afuera del terreno, todo alrededor, había mucha hierba, muchísima hierba, está lleno de hierba así por afuera y llegaron bastantes chapulines, pero o sea, cuando les digo bastante es exagerado. De hecho, hasta mi chayote, recuerdan que teníamos una plaga de pulgón, bueno, pues la logré combatir, estuve ahí más bien día y noche echándole veneno y jabón y todo y le lavaba diario hasta que terminamos con la plaga. Pero ahorita como estaban las langostas, o no sé cómo ustedes los conocen, chapulines, todo alrededor, pues empezaron a brincar a mi chayote y quedaban, o sea, hagan de cuenta que se estaban comiendo mi chayote ya. No, también en la zarzamora hay bastantes y ahí no los puedo quitar porque como hay espinas, pues no puedo, pero en el chayote sí los quito y los aviendo o los aplasto porque si no me llegan más y más chapulines y se están acabando mi chayote. Se comieron una rama, o sea, la cortaron de donde llevaba ya chayotes. Ay, no, entonces por eso ahorita quisimos igual cortar y mi esposo para que también quiso igual quitar así toda la hierba, pues para que no entren los chapulines. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes, creo que sí grabé donde hay chapulines. Antes de mostrarle lo de los chapulines o más bien el chayote, quiero enseñarles cómo quedó aquí. Quité toda la sábila, no sé si recuerdan que al principio estaba la sábila, pues la quité toda porque ya se estaba extendiendo demasiado. Me quedé ahí con dos, las puse en una maceta, pero ya que queríamos que pues no ocupara tanto espacio y ya se estaba extendiendo demasiado, así que creo que quedó mejor así. Y tampoco les había mostrado que pusimos un arbolito nuevo, ahí está, ahorita se los voy a enseñar por aquí porque creo que en sí no les grabé bien. Más bien no les grabé cuando lo plantamos. Es un árbol de limón.
real, el que es como un poquito grande, el que es sin semilla. Nos había faltado podar la zarzamora porque, como pueden ver, se nos expandió o se nos extendió demasiado y ya no podíamos pasar del otro lado, que es del lado de la pared, de ahí donde está mi esposo. Así que pues decidimos cortarla en ramas y no le cortamos muchas porque ya está nuevamente floreando. De hecho, ya hay zarzamora, así que no, ya no le cortamos tanto, pero por lo menos aquí donde, para que pudiéramos pasar, porque el perro tampoco ya no podía pasar y luego pasaba a tirar mis macetas a cada rato, esas que están ahí. Y pues ya era complicado para todos. Y aparte les digo que también tiene chapulines, para que ya no haya tanto chapulín. Aquí están los chapulines que tanto les decía. Vean, sí es una plaga. Está lleno. Y eso es, o sea, si yo me quito, más bien, si yo me subo ahí a la bardita, alrededor van a ver bastantes, bastantes chapulines. Les digo que todo alrededor estaba lleno, lleno de chapulines. Y sí me ha costado quitarlos, pero ya lo logré. Tuve que quitar la rama que está ahí arriba, la puse hacia abajo, aunque dañé un poco el chayote, pero ya se recuperó y ya dejaron de meterse o de ponerse en el chayote. Actualmente así se ve nuestro chayote. Ahí está el primero. Ya estoy un poco tarde, por eso ya no se ve. Déjenme volteo, a ver si de acá. Y si me alcanzan a escuchar por mi perro. Bueno, ahí está. Vean, sí se ve bastante chistoso. Se ve bien bonito, parece guía como de esas navideñas. Y ahí está el gigante ese, yo creo que ya lo voy a cortar. Ese ya está para cortarse. Y aquí trae más, vean. Aquí trae más. ¿Dónde más hay? Ay, vienen más. Ahí está uno, no sé si lo alcancen a ver. Ahí está uno. De este lado trae más también, chiquitos. Aquí hay unos. ¿Ya vieron? Sí está dando. En unos comentarios me habían puesto que tenía que plantar de a tres. Aquí trae más, vean. Y es que estas, les digo que estas, unas guías estaban atoradas hasta allá y por eso los chapulines se pasaban. Pero aquí trae más. Aquí trae más. Me habían dicho en un comentario que tenía que poner supuestamente, vean, ahí viene otro, de tres chayotes para que pudieran salir. Pero no, vean que sí, se vienen, vean, aquí hay otro chiquitito. Bastante, pues sí me dieron. Se tardó un poquito que me dieran. Vean, ahí viene otro. Y allá viene otro. Aquí no sé si alcancen a ver. Aquí está, lo está tapando la hoja, ahí está. No ha terminado con los chapulines. ¿Cómo ven? Que ahí está uno. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Ahí está. Híjole. Ahorita lo voy a quitar de ahí. Y bueno, pues yo hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Ya quité el chapulín de ahí. Y ya vi que hay otras hojas que ya ya se había comido. Pero bueno, les digo que con trabajos combatí la plaga del pulgón y ahora de los chapulines. Pero bueno, hasta aquí los voy a dejar. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos para el próximo video y que Dios me los bendiga. Ya me sé que me había tardado, pero ¿saben qué? Que mi teléfono, ay, no tiene espacio y no me deja grabar y tengo que estar borrando y así, y luego ya tengo
como que no me deja editar, no me deja subir porque tengo, me dice que necesito liberar espacio, por eso no he podido subir videos, pero ya estoy trabajando en eso para que mi teléfono pueda tener más espacio, porque ya viene diciembre, voy a tratar de hacer los vlogs más. Y muchas gracias a todas esas personas que se están uniendo, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga mucho. Ya viene Navidad, oigan. Yo creo que en estos días ya vamos a poner el arbolito. Pero bueno, ahora sí, eso ya será como para otro video. Nos vemos para el próximo capítulo. Nos vemos para el próximo video. Que Dios me los bendiga. Bye. Oigan, no olviden suscribirse. Aquí abajito está. Es mágico el botoncito rojo. Si ustedes aprietan el botoncito rojo, verán que hay magia. Nos vemos para el próximo. Bye.